La década de los 60 se caracterizó por un cambio de actitud, un cambio en cuanto a propuestas estéticas y un cambio dentro de la búsqueda de nuevas formas de realizar cine. Formas que podíamos determinar como modernidad dentro del cine colombiano. Formas, actitudes, estéticas, manifestaciones que para muchos historiadores dieron nacimiento a lo que se llamó los famosos maestros. Se habla de los maestros entre comillas, pero ni éramos un grupo, ni pues fuera de ser amigos y conocidos, pero no era algo donde uno pudiera decir hay un grupo de personas que están haciendo tal cosa, sino cada uno hacía su trabajo independiente, trataba de hacer lo que más le interesaba, digamos. A Francisco Norden le gustaban los documentales, a Guillermo Angulo los comerciales, también un poco de documentales. Jorge Pinto hacía mucha cámara, también por el lado del documental. Álvaro González trabajaba en Inravisión. Todos que habíamos estudiado cine que llegamos, ¿no? Y que Barty llamó de los maestros y siempre le han dado una interpretación equivocada. Yo pienso que eso nació simplemente de que Angulo y Pinto tenían la costumbre de decirle a todo el mundo maestro. Hola maestro, ¿cómo está? Hola, no sé qué. Y así se quedaron el grupo de los maestros, ¿no? El padrecito Salcedo era, por los que lo conocimos, lo sabemos, era un hombre con mucho humor y un humor muy fino. Y parte de su mamadera de gallo fue endilgarnos ese maestros. Y bueno, y ya, maestros, y listo. Pero maestros hay muchos, pues el que pinta en mi casa también es maestro. Y uno también, porque uno es artesano. Entonces, pues sí, también uno es maestro. Todos de una u otra manera marcaron una actitud social y una actitud diferente frente al cine. Si a esto le sumamos un poco también las nuevas adquisiciones de las coproducciones, concretamente de mexicanos como Julio Braco, como Julián Soler, con películas como Cabo lleva su angustia, como Semáforo en Rojo, dan una renovación que creo que es importante dentro del cine colombiano. Los actores colombianos que trabajaban en México también plantean una renovación. Citemos a los hermanos Gálvez, citemos a Enrique Pontón, y de esta manera vemos cómo el cine entra en una actitud más industrial, más de compromiso frente a la cinematografía nacional. No en vano, los maestros aportaron desde una óptica y una experiencia traída al exterior que va a justificar todo un proceso de desarrollo industrial en la década de los 60. Cuando yo me fui a Colombia, yo no conocía el cine colombiano. Y cuando regresé, pues tampoco. Es 1957. La televisión había sido fundada hacía poco y yo estaba convencido de que aquí tendría mucho trabajo, sobre todo por ser, pensaba yo, uno de los pocos profesionales que habría en ese momento. Por esa razón me vine inmediatamente para Colombia, pero realmente no fue fácil. Situémonos en los 60. No hay escuelas de cine, no hay industria del cine. Hay una televisión en la 45, me acuerdo. Yo regreso de París en Navidades del 64, regreso a estudiar antropología y cine con Jean Ruiz. Y me vengo a decir, bueno, voy a hacer cine, a ver qué encuentro en Colombia. Y si digo lo que encontré, no había nada, nada. Yo diría que no existía ambiente, no había nada. Antes de eso, digamos, como un año antes se había hecho una película que nunca salió al aire, que llamaba La Víbora. Es decir, a mí me tocó, como a todos nos ha tocado, inventar el cine. Hay un señor que trabajaba en la National Card Register que se llama Roberto Quintero, que también monta un laboratorio que había trabajado en Kodak en Rochester. Se compra unos equipos cinematográficos modernos, se compra el primer lente CinemaScope que llega al país
y con ese lente CinemaScope se empieza a crear y se empieza a plantear la producción de la película. Carmen Tea fue pues basada sobre la canción de Martín, con una actriz, era inglesa, y estaba en proceso de, se podía decir, de postproducción, pero nunca se terminó. Y nunca se terminó por Roberto Quintero. Roberto Quintero quería tener su propio laboratorio y terminar su copia totalmente él. Él no quería mandarlo a otro laboratorio, sino quería hacerlo todo él. Entonces no tuvo la capacidad económica o en fin, por muchas razones. Entonces la película quedó totalmente olvidada. A inicios de los años 60 se hicieron varias películas que no tuvieron mucha resonancia, entre ellas las realizadas por el alemán Alejandro Kerr. Yo soy Alejandro Kerr, yo soy alemán, yo tal cosa y tal otra, y acabo de fundar una empresa aquí en Medellín que se llama Colombia National Films, y entonces vamos a hacer cine, películas, y otra vez. Ahora sí, otra vez el cine en Colombia. Entonces, este señor Alejandro Kerr y Felice y todos ellos organizaron hacer una película sobre las gestas, o mejor dicho, lo que aportó Antioquia a las gestas libertadoras, ¿no? Entonces se llamó Antioquia Crisol de Libertad. Esas sí eran 35 milímetros blanco y negro. Después de que se hicieron estas cosas de Antioquia Crisol de Libertad y de otros documentales que se hicieron, de las Lajas, de distintos lugares del país, con este señor y estas cosas, entonces él, con los vínculos que tenía aquí, y ya pues con lo que estaba ya agarradito allá con los productores de Medellín, se dio a la tarea de hacer el largometraje, y escogieron la novela de Guillermo Edmundo Chávez de Nariño, Chambú. Armaron el tinglado, entonces contrataron a Lida Zamora, a Arturo Urrea, que en ese momento era un hombre que tenía muy, muy buenas referencias en televisión, todas estas cosas. Armó todo ese tinglado y a transportarnos pues a Nariño a esa cosa. Se hizo en Pasto, en sus alrededores y en las playas del sur, en La Bocana, abajo hacia el Ecuador, hacia Tumaco, ¿no? Con todas las vicisitudes que tienen esas cosas, ¿no? Bien, mal, tragedias, anécdotas y toda esa cosa. De todas maneras, la película se acabó y se hizo, con todas las de la ley. Sin embargo, la película nunca se estrena en Colombia y mientras tanto se realiza otra película en Antioquia sobre la vida de Marco Fidel Suárez. Estábamos ya en los pueblos a difundir. Hoy la grandiosa película, El Hijo de la Choza, la vida de don Marco Fidel Suárez. Y empezaba yo con aquel verborragio pues que tenía yo. Oiga, señora, vea esta película, fíjese. Y usted, padre de familia, no deje ir sola a su hija por ahí, mire esa película. Es un ejemplo. Caminar. No, piénsame. Me tengo que ir ya. No, todavía no. Tener mucho tiempo. Mira que... Ya. No, ya te vas. Ya. Otro momentico. No. Yo me le tiraba por el lado de la moral, ¿cómo le parece? Me iba al lado de la moral y entonces ya la gente se... Decía así, vamos a ver la película. Pero por Dios, ¿qué haces aquí? No, de ninguna manera. Vete enseguida, no, que no te vean en mi casa. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Lo que me prometiste. Nada, yo no recuerdo de nada. Tan solo sé que debes irte. Allá tú y tus deslices. Yo no tengo nada que ver. Vete enseguida. Vete. Que no te vuelva a ver más. Vete. No pasa nada. Me subí al escenario con esa cara de tener de ese cordero degollado allá con ganillola. Señoras, señores, les he agradecido, les agradezco mucho que hayan venido a ver esta película. Pero es una película que se hizo a base de hambre, a base de miseria, a base de humillación, a base de puertas tiradas en la cara de este pobre hombre. Y es la obra que van a ver ustedes. Todo lo malo que vean, me perdona, porque es
de un hombre lleno de hambre, de miseria y de humillación. ¡Me aplaudieron! ¡Viva! Armaron una que llamaba Entre risas y máscaras, un argumento de Efraín Arce Aragón. Lo que no estoy seguro en este momento es si acabaron todo eso como largometraje que lo tenían previsto. Yo creo que no alcanzaron a acabarlo. Hubo problemas porque envidias y cosas de manejo. Vilches Vera quería gobernar la cosa y entonces el español también el otro. Y pues eso no estaba bien porque a Efraín Arce Aragón no le gustaba ese paseo tampoco del otro tan metido. Todo eso formó otro caos. Se hace una película que se llama Farándula. Como su nombre lo indica, embargaba todos los personajes de la farándula de aquel entonces. Otto Graefenstein, Carlos Muñoz, Pepe Cáceres, Atala Morris, los mejores conjuntos de la época, el trío Simpatía, el trío Los Isleños, todo era farándula. Y se hace todo como un popurrí la película. Ellos no tenían como plata para financiar grande el equipo, todo el equipo que se necesitaba, entonces alquilaron solamente la cámara y un lente. Hicimos toda la película Farándula con un solo lente. Me acuerdo que cuando se estrenó la película en el Teatro México, tumbaron las puertas del Teatro México para ver la película. Obviamente la película no respondió a las expectativas del público, porque era una película que no era película, era un mediometraje, la película duraba una hora, entonces se complementaba con música y se complementaba con show de los mismos artistas y todo. Y entonces, pues, la gente no recepcionó muy bien la película, pero la película de estreno fue un éxito así, pues, yo me acuerdo que eso fue terrible. O sea, no se podía entrar, yo casi no puedo ver la película en el estreno, no me dejaban entrar. En ese momento también se empezó a gestar dos películas importantes. Una película de ellas era Mares de Pasión, una coproducción de Pan American Films con Cuba. Y la otra, paralelamente a eso, casi a los pocos días, otra película que se llamaba Contrabando de Pasiones. Contrabando de Pasiones entra como productor uno de los técnicos, un gringo que era técnico en el laboratorio del gobierno, más otros que estaban Mari Carmen Gordon y una serie de personajes. Y por el lado de Mares de Pasión estaba Ochoa, que trae toda una infraestructura de Cuba. Manuel de la Pedrosa, el director de esta película. Vienen unos artistas muy, muy prestantes de Cuba. Adquieren otros aquí. Capos eran cubanos, o sea, el director de fotografía, cubano, el sonidista, cubano, el camarógrafo, cubano, el asistente de cámara, cubano, el sonidista también, o sea, el asistente de sonido, cubano, y el gallego La Pedrosa, que también era cubano, pero, o sea, era español, pero cubanizado. Ahora lo recuerdo todo. Jorge era mi marido. Y nunca pensé que fuera tan vil y miserable. Pero tranquila, todo ha pasado. Jorge no volverá a molestar. Las emociones recibidas últimamente te han hecho recuperar la memoria. Pero te juro que ahora te quiero más que nunca. Haré lo imposible, lo indecible por hacerte la mujer más feliz y dichosa de la tierra. José María Arzuaga, director de cine, que llega a Colombia en los años 60, en un momento muy importante para la historia del cine colombiano, porque es el momento en que nuestro cine está dejando de lado la imitación del cine mexicano, el cine de rancheras que se trató de imitar en los años 40 y 50, y comienzan a entrar en nuestras historias de nuestras películas personajes y situaciones que van siendo cada vez más reconocibles como colombianos. Era un director español que llega con una propuesta nueva,
un poco, digámoslo, social, de alguna manera crítica. Para algunas personas de ese momento lo consideraron como comunista, por la forma como se aventuró. En 1961 revisa y dirige el guión de Julio Roberto Peña, Raíces de Piedra, documental que evoluciona en largometraje. Luego realiza Pasado el Meridiano. Ambas obras generan controversia y se hace imposible mostrarlas al público colombiano. Desafortunadamente, después ese cine social de Arzuaga, me acuerdo del Ladrón de Firulais de Raíces de Piedra, o el Augusto, que era el celador de la agencia de viajes de Pasado Meridiano con los baños termales en Xochí, era mostrado un universo muy cotidiano, muy sucio, en el buen sentido de la palabra, que los directores de esa época, los llamados maestros, no se atrevían a mostrar porque de alguna manera iba en detrimento de la imagen del país. Raíces de Piedra sí afortunadamente logró salir, pues con tropiezos y todo, censura, en fin. Pero una película muy interesante que a mí me llamó mucho la atención. Y pues en parte también ayudó a que yo me metiera a hacer mi primer película, que era Tres Cuentos Colombianos, que era formado por tres cuentos cortos de 25 o 30 minutos, que primero financiamos uno que se llamaba Tiempo de Sequía. Después duré casi como un año tratando de buscar productor y aparecieron Héctor Echeverry y Alberto Mejía, que decidieron meterle el hombro. Me dejaron filmar un segundo corto que se llama La Sarda. Y después un tercer corto lo filmó Alberto Mejía, que se llama El Zorrero, otra vez con nuestro amigo Pacheco. Tal vez de la que mejor recuerdo guardo es precisamente El Zorrero, porque aunque fue una película hecha con las uñas, pues por lo menos el resultado para mí fue bueno. No solamente para mí, sino creo que las tres películas fueron presentables. Fueron películas que tienen por lo menos una, para mí, una cualidad, que son auténticas, revelan lo que es el cine colombiano, por lo menos lo que era en aquella época. Yo creo que tanto la película de Tiempo de Sequía, de Lidia Zamora y Camilo Medina, es una película muy linda, para mí la más bonita de las tres. Tiempo de Sequía era un cuento muy lindo de Manuel Mejía Vallejo, que inclusive creo que lo escribió fue en Centroamérica, pues en una de sus correrías. Yo lo vi cuando estaba en la Universidad de California. Me impactó muchísimo. ¿Cómo es posible tanta miseria? Entonces escribí un guión, pues para uno de los cursos de dramaturgia, y lo fui llevando hasta poderlo producir. Pues fue, ha sido de pronto la película que más he cuidado dentro de todo lo que he hecho. Y cada encuadre, cada corte, todo estaba muy bien estudiado. Se nota, es muy académica la película. Después, el segundo corto, que era La Sarda, fue un proceso totalmente a la inversa. Este otro había sido trabajado en, se puede decir, casi en la clínica de la universidad. Pues todo lejos de lo que era la verdadera situación o lo que fuera, y viendo unos personajes que de pronto uno no entendía totalmente. El otro caso, el de La Sarda, ya fue trabajado directamente en La Boquilla, en Cartagena. Y partimos de una base con Elio Silva, el camarógrafo, conocido camarógrafo brasilero. Tomamos un cuento de Luis Guillermo Echeverry, el padre de Héctor Echeverry. Era un cuento muy sencillo, de un pescador que pesca con dinamita y todo el resto del pueblo se echa en contra de él. Eso era todo. Nos fuimos a La Boquilla y en La Boquilla empezamos a escoger gente de allá, a vivir con ellos, a empaparnos dentro de toda la vida de esta gente, y de ahí escogimos los personajes, los sitios. Partimos de una base diferente.
no vinimos con algo de afuera para meterlo a un ambiente, sino partimos de ese ambiente para crear algo totalmente nuevo. Y fue una experiencia muy interesante. Entonces tuve las dos experiencias que combiné cuando ya hice El Río de las Tumbas. La película de la costa es una película muy auténtica. Y la película de Zorrero, pues, tal vez no me atrevo a calificarla del todo precisamente por lo que yo participo en ella. Dice que están filmando una película colombiana. Fíjate, todas estas vainas te las perdés por no saber leer y no sé. ¿Eso qué es? A mí mi taita me puso a trabajar fuera de chino, ¿en cuál escuela? Con lo que sea que me defiendo, eso si yo le digo, yo no me dejo montar de nadie. Lo que sea, lo que venga, yo lo agarro, eso sí. Una película hecha a base del esfuerzo personal de cada una de las personas que participamos en la misma y que por lo tanto tuvo inconvenientes que casi rayan en lo simpático, en la parte de anecdotaria. ¿Qué? ¿Dios, viejas vagabundas oligarcas me van a coger a mí solo aquí? ¡Oligarcas será lo que son! ¡Pues estas madres a ver que son un machito lo que es la cosa! ¿Qué le pasa con nosotros, Ana? Debería la vergüenza andar con este cacharro a estas horas por plena séptima, hombre. ¡A mejor andar con el carro, ¿no? Pues bájense todos a ver qué es la cosa conmigo, ¿Pero para qué te pones bravo, viejo? ¿No ves que hoy es domingo, nos estamos divirtiendo? Si no freno, te vuelvo cisco. ¿Qué, amigo? ¿Qué carajo? Eso para ustedes, los ricos, que se lanzan la barriga todo el día. Uno que tiene que aguantar aquí sus carajadas. No es que acá se tira el relámpago, hombre. ¿No le gusta la explicación de mi amigo? Píntela como quiera. Yo no le tengo miedo a nadie. No les haga caso, váyase usted a trabajar. ¿No ve que ellos están borrachos? Váyase, usted está en su juicio. ¿Qué? Vámonos, por favor, yo te no metes me dejo, y mucho menos. Ay, por favor, te metes al carro, ya. Camina, Mario, camina. Vamos por usted, señorita, y si no los pescados, estos matecos, y los coge como es poco engominado, si lo que son aquí, oligarcas, arranque como es, carajo. A mí me dejaron una vez en el barrio Egipto tirado, vestido de zorrero, porque empezó a llover. Y entonces, pues, como era el cine de aquella época, que creo que no ha cambiado mucho, mucho, apenas empezó a llover, me dijeron, vámonos, que hay que recoger. Y el protagonista, el actor principal, la estrella, estoy diciéndolo lógicamente, entre comillas, se quedó tirado en el barrio Egipto, vestido de zorrero, porque se fueron todos. ¡Qué cosa tan tremenda que está la vida! La plaza está carísima, y uno se ve a gatas para estirar el sueldo del marido con lo poco que gana. Eso sí, y uno que no tiene sueldo fijo, hay el relámpago que ha sido la cuchara desde hace años. Por esto ya ni panela le puedo comprar, que es como comprar oro. Cuando empecé a coger taxi, ningún taxi me paraba, porque no le paraban a un zorrero. Estaba caracterizado afortunadamente muy bien de zorrero.